Oficialmente quedan menos de 24 horas para la final del Mundial de Qatar, donde se va a enfrentar Argentina contra Francia y el equipo que gane se va a llevar la Copa del Mundo. La verdad que ha sido una locura de Mundial. Han habido equipos buenísimos, momentos inolvidables, muchísimos goles, emociones y muchísimas cosas más. Y qué alegría poder decir que estuve ahí y disfruté parte del Mundial desde muy cerca. Pero todo lo bueno llega a su fin. Y ahora viene lo épico. He viajado con mi amigo a otro país y voy a intentar robar la Copa del Mundo antes de la gran final del Mundial de Qatar. Empezar el día de hoy haciendo algo muy pero que muy épico, y estamos de camino a un sitio que vamos a comprar algo muy pero que muy exclusivo, jamás visto en YouTube. Ya sabéis que me encanta traeros contenido único y exclusivo, y a ver, Piquete, si adivinas qué. Exacto, hermano, te lo juro que estás muy loco, tío, me sorprende cada día más, no sé cómo lo haces de llevarme. Es que se me va la cabeza, o sea, cada día que pasa estoy más loco, pero es que me encanta, chicos, me encanta. Os juro que vais a flipar con lo que voy a comprar. De verdad que no estáis preparados para lo que os puedo enseñar. Algo muy único, muy exclusivo. Mirad lo que tengo por aquí. La gente no va a saber lo que es, ¿eh? Explícalo, Piquete, ¿qué es esto exactamente? Porque es que ni yo sé prácticamente lo que es. A ver, chicos, esto que estáis viendo por aquí es el set de actualización de los cromos del Mundial. Algo muy difícil de conseguir y además bastante caro, que son 80 cromos del Mundial de Qatar. La actualización de jugadores nuevos que entraron de nuevo al Mundial. ¡Qué locura! Pero hemos conseguido nosotros en un kiosco de Madrid, que es surrealista. Ha sido surrealista, pero sobre todo, tienes que entender que aquí hay jugadores muy top que no salen en sobres. Vamos a abrirlo ya. No hay más explicaciones. Yo creo que ya ha quedado más que claro lo que es. Y escucha, solo te digo que tiene un secreto muy tocho. No te voy a decir nada más. Vale, se viene. Ojito, nos ha costado exactamente 14,90, ¿vale? Como te imaginas a grabar y lo rompe. A ver. ¿Vale? No. Hola, tú, esto viene pegado, ¿eh? Esto viene muy pegado, ¿eh? Vale, perfecto, me gusta. Chicos, esto va a la basura de las cacas de perro. ¡Siempre reciclando! Abre. Abre seguro. ¡Ay, sí, están todos! ¡Hala! Vale, 3, 2, 1. Baby, Dios, son los cromos más exclusivos que he conseguido nunca, tío. O sea, con el fondo blanco. Mirar, de Canadá, de Irán, de Portugal, Francia, Croacia, México, Costa Rica, Qatar. Escucha, creo que está Dybala, ¿eh? Sí, 100%. Vale, en la siguiente. Mira, pero míralo por detrás, son negros, tío. Y mira, pone ahí algo arriba, no sé qué cojones es. Hermano, es súper tocho. Vale, mira, tenemos aquí Brasil, Ecuador, Alemania, más jugadores, Portugal. Hostia, Vitinha. Sí. El pana Vitinha, yo lo vi. Cuando fui a París, lo vi, chavales. Sí. Dios, ¿habrá alguien de...? Hola. La verdad es que no conozco a nadie. Dios, vienen demasiado. Pensaba que era otra cosa, tío. No me lo esperaba así. Son 80, bro. Dios. ¡Oh, Argentina! ¡Dybala! Dios, mira, Holanda, Marruecos, hay de todo. Vale, vamos a mirar quién hay más por aquí. ¡Dios! ¡Saliva! ¡Escopo! Dios, hay jugadores que... Pero esto, ¿por qué salió ahora? Hermano, esto es la actualización de jugadores que no han llegado a jugar el Mundial de Qatar y que no salen en el álbum. Es una actualización. ¿Y esto dónde lo pegamos? ¿Dónde lo pegamos? Eso es para coleccionistas. Pero tienen que sacar un álbum para esto. Que te he dicho que no. Vale, vamos a ver quién hay más por aquí. Ojito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Camavinga! ¡Eduardén! Dios, hostia, este era el 17, creo. Sí, Ziyech. Que es buenísimo. Buenísimo. De hecho, es muy bueno jugador del Chelsea. ¡Oh! ¡Dembélé! ¡Osmane! ¡Osmane, Dembélé! ¡Hostia, qué tope! Guapo. Y creo que falta. Uf, quedan pocas, ¿eh? Quedan pocas, chicos. Cristiano Ronaldo Jr. ¡Oh! ¿A quién tenemos? ¡Hostia, Giroud! Los demás, la verdad, que no los conozco. Finalista de la Copa del Mundo. ¡Ojito! Musiala, joder, hermano, Musiala es un espectáculo. Y Joao Félix también. Claro, Joao Félix, jugador del Atlético de Madrid. No lo vi con mis ojos, y a Cristiano también. Vamos ahora a verlo. Vamos a Qatar. No, ¿verdad, no, chicos? No sé si estaréis viendo este vídeo cuando se haya acabado el Mundial, si antes. Pero bueno, vamos a mirar qué hay más por aquí. Ojito. ¡Por eso! ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? ¡Calla! Hermano, una pegatina sobre exclusivo de Panini. ¡No! Dios, mira esto. ¡Hostia, bro! ¡Qué top! ¡Qué guapa! Estoy ahora mismo flipando, no. Déjame verla, déjame verla. Esto es mío. Y la última página. 3, 2, 1. Toma. Cartonera. Para ti. En el pecho, hermano. Eres un máquina. Se puede decir que he conseguido los cromos más exclusivos del Mundial de Qatar. No tiene sentido. Y ahora sí, empezó oficialmente la misión. Nos quedaba muy poco tiempo y teníamos que darnos prisa antes de que fuera tarde. Así que rápidamente cogimos el coche y nos dirigimos al sitio donde se encontraba la Copa del Mundo. ¡Hola! Dios, ¿qué es todo esto, chicos? Estoy ahora mismo flipando en colores a saber de qué año es todo esto. Mirad el libro, que está incluso roto. ¡Hostia, vaya pedazo!
pedazo de botines. No me lo creo. El rey Alfonso. Vale, fuera bromas. Esa pelota, chicos, ¿cuánto puede llegar a valer? Y tenemos por aquí las diferentes copas. Copa Real Federación Española de Fútbol. No me lo creo. ¡Hola! Campeonato de España. Esta es enorme. Y tenemos aquí cosas históricas. Estamos en el Museo de la Selección Española. Y aquí debería estar el Mundial que ganaron. Si lo vemos, yo te lo juro que me voy a desmayar. Orígenes del fútbol. ¡Hola! Le comité. ¡Madre mía! ¿Dónde hemos acabado? ¡Oh, Dios! Los orígenes del fútbol en los continentes. Mirar las pelotas, cómo han ido avanzando. Pero esto son pelotas. ¿Esto qué es, tío? Balones del origen del fútbol, ¿eh? Pero esto tiene años y años. Locura. Tú, 100%. Lo que pasa, que estamos solos. Quiero ver la Copa del Mundo. No digo más. La vemos. Mira, chavales, cámara allá arriba, cámara aquí, está todo lleno de cámaras. Tenemos aquí orígenes del fútbol, pinturas egipcias. La verdad que hay absolutamente de todo, incluso del 1863 de Inglaterra. Ojalá haber nacido aquí, ¿eh? Botas altas, o sea, el fútbol de antes tenía que ser súper, pero súper mega raro. Y aquí tenemos un poquito toda la historia y un montón de cosas. Federación gimnástica, o sea, aparte de fútbol, también creo que cosas de gimnasia, por lo que estoy viendo. ¡Oh! Galería de presidentes desde el 1909 hasta el 2009. A este lo conozco. El Rubiales. El Rubiales. ¿Qué pasa? No, ¿qué es eso? Mira, aparte del balón, fíjate. ¡Hola! Tierra colorada procedente de donde se jugó por primera vez al fútbol. ¿Eso es real? En Huelva, en 1800. En las minas, en las Huelva. ¡Qué hermoso! Esto es súper exclusivo, súper exclusivo. Mirar aquí las diferentes camisetas. ¡Hala! El fútbol en los Juegos Olímpicos. En los primeros Juegos Olímpicos de Atenas, 1896, existe la creencia de que entonces se celebró el primer evento de fútbol olímpico. Perfecto. El fútbol español, toda su historia. Aquí estamos recorriendo los pasillos en busca de la Copa del Mundo que ganó España, que 100% tiene que estar aquí la Copa, ¿no? Hermano, 100% tiene que estar. Yo quiero buscar algo aún más top, que creo que también tiene que estar aquí. Bro, lo que es que estamos completamente solos. Los cromos. Los cromos de antes. No, es imposible. Si yo encuentro cromos del 1900, la verdad que podría ser muy, pero que muy épico. Camino de Amberes, tío. Pero todo esto, chicos, no tiene sentido. ¿Qué pasa? Es de dos. ¡Oh! ¡Es el nuevo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hola! El botón, no sé ni lo que es esto. Esto creo que es como una especie de hotel aquí. O sea, es un mundo, pero que muy raro. Mirar la decoración y absolutamente todo lo que hay aquí. A lo mejor este es un futbolista. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿A quién tenemos aquí? Mi pana, hemos venido a verte. ¿Todo bien? Hostia, mira, se le está yendo ya un poquito incluso la piel. El tiempo pasaba y pasaba, y ni rastro de la Copa del Mundo. Pero sabíamos que no podíamos rendirnos hasta encontrarla. Debuta la selección española, hace la furia roja. Qué épico que es estar visitando esto. Pero hay cámaras por todos lados. Mira esto. Un futbolino, 10.000 futbolines. ¡Hola! Mira este. Es medio butragueño, pero ya no solo es medio butragueño, sino. ¡Dios! Que encima. ¡Hostia! Mirar toda la colección de futbolines antiguos que hay. Esto tiene que valer una de pasta. De hecho, hostia, lo he tocado, chicos. Perdonadme, perdonadme, las cámaras. Perdonadme. ¡Hay cromos! Sí, pero no son de. No, no son de jugadores. ¿No son de Panini? ¡Hala, no! Son de cartas. ¿Esto cómo se llama? ¿Esto cómo se llama, tío? Se me olvida el nombre. ¿El qué? El juego de cartas. ¿El qué? La baraja española. Eso, la baraja española con los jugadores. Aquí hay como una especie de cosas súper raras, tío. Y aquí tenemos más futbolines, botas por aquí, juegos de mesa. Ojito, porque podemos encontrar aquí sobres del Mundial del 1947. ¿Y algo del Barça? ¿Y algo del Barça? ¿Qué es esto? Fútbol táctico, juegos deportivos de salón. Más futbolines, tío, hay por aquí. ¡No! Más futbolines. Nos van a echar, nos queda poco tiempo, nos queda poco tiempo para completar la misión que hemos venido a completar. De hecho, justamente, es que mirar cámaras por todos lados. ¡Vamos para arriba! ¡Dios! ¡Mira, mira, mira, mira! El Mundial de Fútbol, Eurocopa. ¡Hostia! Bandera de la FIFA. ¡Qué guapo! Creo que cada vez estamos más cerca. Los Mundiales de Fútbol, World Cup FIFA. ¡Hola! El de Qatar lo tiene que poner, ¿eh? El de Qatar lo tiene que poner. Está el del 2002, el del 2006. Hostia, el del 2010. Hola, qué épica esta parte. Mirad, chicos, aquí una televisión, cómo se veía el fútbol antes. O sea, no tenía prácticamente calidad. No se veían ni los colores ni nada, tío. Tenemos aquí un montón más de cosas históricas. Mundial FIFA de Uruguay de 1930. Aquí un montón. Oh,
primer mundial de Uruguay. ¡Hala! Las camisetas, tío, que mira, o sea, no tenían nada, o sea, ni logo. ¡Argentino! ¡Argentino! 100% cada vez estamos más cerca de encontrar, yo creo que el mundial que ganó España, el trofeo. Mirar las botas, guau, yo creo que no había ni calcetas en ese entonces. Las pelotas, tío, así súper antiguas. Guau, me gustaría hacer un reto con la pelota más antigua de fútbol del mundo, chicos. Así que ya sabéis, reventar el botón de like y suscribiros si queréis que hagamos retos de fútbol con botas y pelotas del año de la polca prácticamente. Y esto por aquí, Dios, esto es Portugal, ¿no? Sí, 100%. No sé qué será esto, la verdad. A ver la pantallita, chicos. La pantallita. La pantallita. Parece que no funciona. Dios, mirad, Brasil. Hola, España-Brasil, bicampeonato mundial de fútbol. Buah, es que claro, todo esto es nuevo para mí porque yo en aquel entonces no estaba ni... O sea, yo ni existía, chicos. Portugal-España. Hola, mirad esto para cuando tenías calor. De verdad, que era una locura todo lo que había. Un montón de trofeos, camisetas firmadas, botas de fútbol antiguas, de todo, de todo. Y 100%, en algún lado tenía que estar esa copa. Aquí un montón más de cosas. Barcelona, París, Madrid, Eurocopa, Madrid, 1964, España campeona. ¡Hola, en serio! Ni lo sabía, la verdad. Botas originales de Pereda. ¡Hola, mirad la camiseta como era! Camiseta original de Amancio. ¡Buah, estoy, chicos! Os lo juro que flipando ahora mismo. Y luego por aquí tenemos una pelota, unas botas súper antiguas y una camiseta firmada. Ah, no, es la camiseta de Calleja, chaval. Dios, mirar todo esto del año 1951, tío. O sea, que yo no había ni existido en ese entonces. Las diferentes tácticas que utilizaban un entrenador, supongo que de la selección de España. Mirar aquí todos los dibujos. Charla a la semifinal, charla final. ¡Oh! Campeonato de España de fútbol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Oh! Hostia, mirar la camiseta del Barça, cómo era antes, y la del Madrid y esta del Español. Vale, la verdad que por aquí no sé qué hay. Esto creo que es la salida. Dios, todos los partidos de la selección desde el 1920. Televisión Española. Mirar cómo antes era la tele. Pero chicos, tenemos una misión y es encontrar la Copa del Mundo, tío, de que ganó España. Y no la encuentro por ningún lado. ¿Vosotros sabéis dónde está la Copa? En serio, tío, ¿pero dónde está la Copa, tío? El vehículo expuesto Fiat 1500 perteneció a Di Alfredo Stefano. Buah, está guapo, fuera bromas. He perdido a Piquete, chicos. El túnel del tiempo, ¿esto qué es? ¿Por aquí tenemos más copas? No, 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 no. Esto va, a ver, esto va. ¡Hostia! Lo siento, tío, pero me tengo que ir. ¡Hala! Mirar todo esto que tenemos por aquí. Hostia, de Coca-Cola. Hola, ¿tú qué opinas de todo esto? Hermano, esto es una locura. ¿Dónde está la Copa del Mundial? Aquí no está. ¿Cómo que no está? Que tiene que estar 100%, tío, me rayo. ¡Hola! ¿Esto qué es? Futsal, fútbol. Hostia, mirad la camiseta de España. ¡Hala! Tienen incluso varios trofeos, no se ve yo. La selección de España de fútbol sala. ¿Esta de Casillas? ¿Esta de nuestra Casilla, no? Sí. ¡Dios, qué guapo! Hemos firmado. ¡Hola, por la jugadora! Hermano, esto es exclusivo, ¿eh? Es de 2019. Dios, mirar también. 1, 2, 3, 4, 5. La pelota súper guapa. Y ahí también hay. ¿Dónde? ¡Hola! Es verdad, es como una especie de álbum, de hecho. ¡Este es el álbum! ¡Es el álbum! De jugadoras. ¡Hostia! Y ahí camisetas firmadas, balones, tío. Balones. Esto, ¿dónde, hermano, está la copa, tío? Es muy top. La copa, no, tío. La copa. No me lo creo. Que nos van a echar ya, que se nos acaba el tiempo. Porque esto cierra y no hemos encontrado la copa, tío. Me rayo, tiene que estar 100%. A lo mejor está por aquí. A ver, ojito. Hay muchos trofeos aquí, ¿eh? ¡Hala! Mirad todas las pelotas. Me rayo porque no hemos encontrado todavía. Mira eso, mira eso. Copa. Pero eso no es la copa que nosotros. ¡Hostia! De Italia, World Cup 94. Un montón de cuadros. ¡Oh! Cuadros. ¿Álbum de cromos? ¿En serio? ¡Hola! Dios, ¿de qué año es eso? No te creo, el Diego, tío. El Diego Maradona. Qué grande. Ay, mira, el balón Jabulani que fue con el que ganamos la final del Mundial 2010. Mira ese balón, tío. Euforia. El del 2018. Es aquí pondrán el de Qatar, 100%. Igual, aquí falta el de Qatar. 2016, 78, 70. No tiene sentido. Otro álbum ahí. Mira. Hola, sale Puyol Raúl por ahí. González Blanco. Luis Enrique. Dios. Raúl González Blanco. Aquí tenemos al grande de Raúl. Tenemos también. No tiene sentido. Wow. No. Andrés Iniesta. Sí. Andrés Iniesta firmado. Oh, mira, y de Iker Casillas y de Xavi. No, bro. Hermano, necesito eso. Necesito la camiseta. O sea, no es una camiseta cualquiera, es la camiseta. Y aquí mirar todos los dibujos de los diferentes años. De fuera bromas, que tiene que estar por aquí. Lo que estamos buscando, chicos. Tiene que estar por aquí 100%. A ver, Mundial de Alemania, Mundial Eurocopa de Portugal, la selección española 2001-2007. Medallas olímpicas, de las olimpiadas. No sé cuánto tiempo llevamos dando vueltas como locos. Por un lado, por otro, hasta que por fin, después de no sé cuánto tiempo, no os vais a creer lo que nos encontramos. Y 100% tiene que estar aquí la Copa del Mundo de España. ¿Dónde está? Todas las camisetas de todos los años, que mirar cómo han ido avanzando. Dios, por aquí todos los periódicos. ¿Lo tenemos? ¿Dónde está? La zona top. ¡Hola! ¡De rayo! ¡Hostia! La camiseta. ¡La tenemos! ¡Dios! Copa del Mundo del 2010. ¡Qué guapa! ¡Real! ¡Dios! ¡Hermano! ¡La tenemos!
delante nuestra. ¡Hola! Ponte para foto, tío. Foto, foto. 3, 2, 1. ¡Hala! No. Me rayo, chicos. Campeones de Europa 2008. Sin duda, esta era la zona que estábamos buscando. No me lo creo, tío. Y nos apagaron la tele, se acabó. Césped del estadio de Soccer City Johannesburgo. Mirad, o sea, el campo puesto en una cosa rarísima. Balón firmado, diploma del mundial. Tío, chicos, esta es sin duda la mejor parte de todas. Mirad, todas las camisetas. Hostia, esto, hola. ¿Qué hacemos? ¿Vienen a echarlo 100%? No, no. Hay que hacerlo ya, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Nos tenemos que llevar esta copa, tío. Nos tenemos que llevar esta copa como sea. A ver, la verdad que no está muy protegida. Tengo por aquí la mochila, pero es que van a venir ya a echarnos, chavales. O sea, no sé qué hacer. Estoy ahora mismo muy, pero que muy rayado. Me acuerdo de todos. Mirad Iniesta, qué joven. Busquets, Silva, Villa, Fernando Torres. Dios, eran todos súper jóvenes, chicos. ¿Cómo pasa el tiempo, tío? Y ahora ya son súper mayores. Algunos han incluso retirado. Dios, capitán, leyenda. Lo primero es localizar las cámaras. ¿Tenemos cámaras, si no me equivoco? Aquí no hay ninguna, parece. No sé, pero muy tiene que ser rápido, cabrón. Y ni grave. Pecho. ¿Pero cómo vamos a robarla? No, cállate, cállate. Vale, fuera bromas, es que estamos solos y es nuestra oportunidad para llevarnos la Copa del Mundo del 2010 de España. O sea, podríamos perfectamente hacerlo ya o nunca, o sea, es ahora o nunca. Y llegó el momento de la gran misión, robar la Copa del Mundo. Estamos completamente solos, la teníamos delante nuestra y era ahora o nunca. La verdad que estaba muy nervioso, llevaba planeando el plan mucho tiempo, pero claro, podía salir bien o mal. Habían cámaras por todos lados y tenía que hacerlo súper rápido y con mucha discreción. Así que rápidamente, mientras mi amigo está despistado y con la atención de todas las cámaras, ni me lo pensé dos veces. Abrí el cristal que protegía la Copa del Mundo y la robé. Corre, hay que salir, chicos, antes de que nos pillen. Nuestra salida. Por aquí está la salida, corre. Se acabó, tengo la mochila. Ahora la enseño. Rápido, por aquí está la salida. Adiós. No me lo creo, están apagando las luces. Nos quedamos encerrados. Corre, Piquito. No me lo creo, lo hemos conseguido. Tengo la copa, la mochila. Me van a meter en la cárcel. Se acabó. ¡Oh, rápido! Corre. Tú corre. Mira, se me duele la cabeza. Hermano, vámonos, ahora te la enseño. No me lo creo, chaval. Mira, está todo apagándose. Porque está cerrándose. Todo esto pesa demasiado. Se rompe. Para, hermano. Vamos al coche. Ah, vale, se me ha ido la cabeza. Se ha dicho 1, 2, 3. He cogido, se lo he levantado y me lleva la copa. Se acabó. Corre, abre el coche. Corre, saca la llave. No me lo creo. Corre, está abierto. Abre. Corre. No me lo creo. Vale, está, corre. Vamos para arriba. Dios, cuidado con la mochila. Mochila, voy a dejarla por aquí. Corre. Arranca. Sal de aquí. Se nos ha pirado. ¿Qué pirado? Se te ha pirado, bro. Corre. Cinturón de seguridad. Hermano, viene los de seguridad, me rayo. Vale, la salida está por acá. La salida está por aquí. No lo he pirado. Estás loquísimo, tío. Me doy la vuelta un segundo y la haces. Espérate, a ver si no lo van a abrir. Está abierto. Tírale, está abierto. Estamos fuera. Casi, bro, qué pirada, bro. Hermano, se pone la cabeza duro, tío. He visto que estaba grabando tú por un lado. He dicho, todavía no pueden seguir, tío. No hay nadie. Cállate, bro. ¿Faltamos victoria cuando? Hermano, nunca se llante victoria, tío. Nos la van a liar. ¿No hay seguridad? En cuanto nos alejemos, se acabó. Corre. No pueden venir. Corre. Hay que tener cuidado con la mochila. Dios mío. Ahora sí, 100%. Se acabó, estamos fuera. Ahora es imposible ya totalmente. Que venga alguien, de hecho, mira, no nos sigue ningún coche de seguridad ni nada, tío, ten cuidado. Se acaba de parar este coche. Por la cara. No, bro. Vale, va para la derecha. Es más, estoy súper rayado. ¿Qué has hecho, bro? Bro, ni me lo preguntes, solo te digo que tengo la copa en la mochila. La copa del mundo, hermano. Tú sabes la que nos va a caer por ahí. Tío, tenía hasta el zoom al máximo, tú. No sé ni lo que estoy grabando ni lo que estoy diciendo, pero se nos ha ido la cabeza. No. CTA, no, tú eres cómplice del atraco. Hermano, tú eres cómplice. Si nos pilla, asegúramelo, bro. Que ni se te va a ocurrir nunca decir que yo estaba contando. ¿Cómo que no? Si se ha visto en el vídeo. Si vamos a la cárcel como los dos, no pasa nada. Bro, sí, tío, pero yo me pensaba que lo hacías de broma, bro. Rápido, vamos a ir para casa y ahora se lo enseño absolutamente todo. Y por fin estamos de vuelta en el apartamento. ¿Estás preparado para ver la copa del mundo que he robado? Hermano, eres muy tonto, tío. ¿Por? Porque la has liado. No pasa nada, disfruta. Toma, coge por aquí la mochila. Cuidado que pesa, Cógela, abre y atento a la sorpresa que hay dentro. Que llevas aquí, hermano. Abre, bro, qué pirada. Tío, vas a flipar. No, en el otro bolsillo, el grande. Corre, tío, antes de que venga aquí la policía y la quite. Pero es que se te ha ido mucho la cabeza. Corre, abre, chicos. Nos ha ido la cabeza. ¿Qué hay? La copa, abre. ¿Dónde? Ahí, en el grande, está en el fondo. Ahí no, en el grande.
No, ahí no, el grande, bro. Aquí en este. Aquí no hay nada, tío. Sí, mira, aquí está. Real. Hermano. Bro, ha sido troleado y creo que ha sido sin duda la mejor broma que he hecho en mi vida. Pero en serio me dices que vamos a ir a robar. Bro, ¿dónde va, bro? Tengo piquete, ¿eh? Quiero una broma, tío, no te piques. Quiero una broma. Real, hermana, ¿qué con eso no se hace? Pero quiero una broma, tío. Eso juega, bro. Que yo quería para un bromita tras bromita, tío. Like para más bromas a piquete.